Bienvenidos, soy Alan Pocinki, soy internista general en Maryland, fuera de Washington DC, y me han pedido que les hable sobre el manejo de la fatiga, ya que es difícil manejar la fatiga sin intentar averiguar qué es lo que la está produciendo. Pero por eso estamos hablando de cambiar el título y decir evaluación y manejo de la fatiga. Vamos a tener muchos temas que cubrir, pero vamos a intentar hacer todo el mundo. No voy a intentar leer todas las palabras que tengo en cada diapositiva, así que si hay algún detalle inicial que les quede, siempre pueden volver a verlas posteriormente. Vamos a hablar de algunos de los usos fuera de indicación de algunos medicamentos, pero no tengo conflictos financieros de interés que decirles o que contarles. En cuanto a la evaluación de la fatiga, bueno, pues es bastante fácil. Historia, física y examen de laboratorio. En los pacientes con el Ehlers-Danlos pues puede hacer pruebas más específicas, por ejemplo, de dormir, nutrición y disfunción autonómica, que pueden ser útiles porque son contribuidores habituales de la fatiga. Y, por supuesto, una evaluación completa es esencial porque el tratamiento se va a basar en los resultados de esa evaluación. Por supuesto, hay muchos factores que pueden contribuir a la fatiga en el síndrome de Ehlers-Danlos, los tres. Difícil hacer esto en solamente 25 minutos, pero los tres más importantes a los que me voy a referir son el dolor, el mal sueño, la depresión, las disfunciones de los sistemas del nervioso autonómico, que también pueden ser un factor que tiene un impacto directo en la fatiga y puede contribuir al dolor y a un mal sueño. Hay muchos factores metabólicos que pueden contribuir, vamos a mencionar unos cuantos. El descanso inadecuado, que también puede ser un contribuidor adecuado habitual de la familia. Si no duermes bien, te sientes muy mal. Y eso te lleva a llevar muy mal los aspectos del día, porque normalmente tendrías que estar descansando. Las tareas cognitivas, que también pueden suponer una energía igual que las de las tareas físicas, también el estrés emocional y, por supuesto, nuestras tareas del día a día, nuestras tareas rutinarias pueden contribuir a la fatiga. Y siempre le digo a la gente que alguien que con unas articulaciones sueltas que sale a dar un paseo probablemente está utilizando dos veces más la energía cuando andan que una persona que está andando con una articulación estable. Simplemente intentando poner esas articulaciones en el lugar adecuado ya necesita el uso de mayor energía y contribuye a su fatiga. Esto es un gráfico importante para ver cómo la depresión, el dolor y el mal sueño pueden contribuir a la familia, graban el uno al otro. Así que para romper este círculo vicioso tenemos que abordar todos estos factores de manera simultánea. Con el dolor van a mejorar el sueño y la depresión y también con el resto de cosas. Y desafortunadamente no hay una fórmula mágica. Todas las personas son diferentes las unas de los otros. Este es un anuncio en televisión que dice, pregúntele al médico si puedes tomarte una píldora para resolver todos los problemas y eso te va a funcionar bien. Bueno, ojalá fuese así, pero los medicamentos tienen límites en cuanto a lo que pueden hacer. ¿Produce el dolor la fatiga? La gente con dolor está claro que se quedan sin energía. Además, el dolor limita tu actividad. Cuanto menos activo, más pierdes el tono muscular y entonces cuando intentas hacer las cosas te cansas de manera más habitual. Además, puede tener un impacto en el sueño, puede producir depresión y tiene un impacto en el resto de cosas. Además, en el cortisol, que es una de las hormonas de nuestro cuerpo, y además el dolor libera este cortisol. Y cuando hablamos con nuestros pacientes, miran esta lista de los problemas producidos por el cortisol y se dan cuenta de que los tienen todos. Así que, por ejemplo, la ganancia de peso, a pesar de que coman poco, esto es uno de los efectos del cortisol, que puede tener una piel que tiene problemas, que cada vez es más débil, la debilidad muscular, la fatiga clara, la irritabilidad, el problema es concentrarse y problemas de la de tensión sanguínea son problemas relacionados con el cortisol y el cortisol que libera ese estrés contribuye a la familia. Así que el dolor es un contribuidor fundamental de la fatiga. La gente con dolor crónico suele subestimarlo o dice, bueno, no está tan mal, estoy acostumbrado, vivo con ello, además me estoy tomando analgésicos, pero esos no son de ayuda porque siempre que tienes este dolor, tu fatiga, tu sueño y tu depresión no van a mejorar. Yo le llamo también el dolor de fondo. Si tenemos este dolor crónico, al final dejamos de ser conscientes de que lo tenemos. Así que tendemos a subestimarlo, a subestimar el dolor que estamos sufriendo. Y el cuerpo hace adrenalina en respuesta al dolor, hace respuesta a la fatiga. Más que intentamos enmascarar esa fatiga e intentamos ser inconscientes de ese dolor. Hay distintos tipos de dolores que requieren distintos tipos de tratamientos. No vamos a entrar
entrar en todos los detalles que aparecen en la diapositiva. Simplemente quería decir que el síndrome de Ehlers-Danlos en términos general no es una enfermedad inflamatoria. Por supuesto, sí que se produce inflamación de estos músculos que se han sobreestirado, pero en términos generales, si tenemos una articulación inflamada, tenemos que buscar otro tipo de explicación, porque el Ehlers-Danlos no es una enfermedad principalmente inflamatoria. Hay tratamientos también no farmacológicos para el dolor, como el ejercicio físico, etcétera, y también medicación para el dolor en esta lista, que la he incluido simplemente para mostrar lo limitada que es esta lista. Tenemos una lista relativamente limitada de medicamentos disponibles para ayudarnos a manejar el PADER. Estos antiinflamatorios nos pueden ayudar, pero tienen una mala reacción con los antidepresivos y los medicamentos neuropáticos nos hace que tengamos demasiados sueños y además no nos ayudan y al final acabamos necesitando opioides para el control del dolor, a pesar de las opiniones en contra del uso de los mismos por parte de muchos de los expertos. En cuanto al dolor, igual que pasaba con él, con la depresión pasa lo mismo. La gente suele subestimarla, dice no está tan mal, no lo necesito, no necesito antidepresivos, pero por supuesto están deprimidos. Esas son cosas que reconozco que dicen mis pacientes, pero de nuevo, si no abordamos nuestra depresión de manera adecuadamente, nuestro dolor, nuestro sueño y nuestra fatiga no van a desaparecer. Así que con mucha frecuencia le resalto a la gente que no tienes que estar triste para estar deprimido. Tus síntomas principales de la depresión podrían ser simplemente la fatiga, problemas concentrándote y falta de motivación. Y en las mismas líneas, la eficiencia de los neurotransmisores puede ser significante. En la ausencia de una depresión clínica, a lo mejor podemos buscar esos síntomas de depresión grande y pensar que no los tienes, pero sigues teniendo todos los problemas subyacentes que van con estas deficiencias de los neurotransmisores. Y de nuevo, estas medicaciones como técnicas de relajación pueden ser útil, pasar tiempo haciendo hobbies también puede ser útil, los animales domésticos, los familiares. Esta diapositiva lo dice de una manera muy fácil. A veces nos alivia más el abrazo que nos da un familiar o estar acariciando a un perro que el buscar un medicamento, un fármaco. En cuanto los distintos tipos de medicamento, distintos tipos de depresión o distintos síntomas de depresión responden mejor a distintos tipos de medicamentos. Todos lo estamos simplificando muchísimo, pero he intentado dividir los síntomas entre síntomas serotoninérgicos, dopaminérgicos, etcétera. Y aquí esta es una gráfica que muchos de mis pacientes encuentran útiles. Y los síntomas primarios son la fatiga, pues el dolor y el problema concentrándonos, entonces a lo mejor un antidepresante de serotonina probablemente no nos ayude. Aquí hay una mujer que está yendo al médico diciendo algo así como creo que mi dosis tenemos que ajustarla porque no estoy tan feliz como aparece la gente en los anuncios. Esto es importante, creo, en ambos extremos. Por un lado, no intentar basarnos única y exclusivamente en los medicamentos para ser lo felices que son la gente de los anuncios, pero si nos están tratando por depresión y seguimos estando depresión, seguimos teniéndola, pues entonces es verdad que habrá que hacer un ajuste de dosis. Y en cuanto al sueño, es el mayor contribuidor a la fatiga y hay distintos tipos de problemas de sueño que podemos abordar. Hay gente que tiene problemas de insomnio, gente que se duerme muy rápido pero luego tiene problemas durante el sueño y se levanta muchas veces, y muchas veces la gente no se levanta mucho durante la noche, no tienen problemas a la hora de dormirse, pero se levantan que sin sensación de haber descansado. Y de nuevo, la gente tiende a subestimar lo malo que es su sueño. Siempre dice, bueno, no está tan mal, estoy acostumbrado a no dormir muy bien, no me gusta tomar píldoras para dormir, y eso no es útil. Tenemos que abordar el problema subyacente para poder mejorar esta fatiga y estos problemas de sueños. Así que más que con el dolor y la depresión, la gente tiene que tener la percepción de qué es lo que está pasando mientras están durmiendo, precisamente porque están durmiendo. Irónicamente, muchas veces me dicen, no, si duermo muy bien, si me puedo dormir en cualquier lugar, en cualquier momento, puedo dormir 10 horas y levantarme y volver a dormirme al cabo de 2 horas. Y probablemente le decimos, bueno, pues probablemente eso es que no estás durmiendo bien. Pero para ellos les resulta difícil entender esto. Sabemos que en muchos casos tenemos estos movimientos de las extremidades a lo largo o apnea del sueño. Uno de los hallazgos más comunes en los pacientes
pacientes que tienen el síndrome del Ehlers-Danlos son esos despertares frecuentes y continuos y una falta de sueño profundo. Y estos problemas, por mucha frecuencia, no producen ningún tipo de síntoma, sino simplemente no levantarte descansado y sentirte cansado todo el día. Hay estudios de sueño que pueden ser útiles, pero solamente se interpretan con cuidado. Si la persona que está leyendo este estudio no sabe qué es lo que está buscando, estos estudios del sueño con mucha frecuencia se malinterpretan. Por suerte, muchos de los últimos monitores de sueño que se utilizan en casa pueden ser útiles a la hora de estimar cuánto tiempo de frecuencia pasas en un sueño profundo, qué vigilias tienes. Pero si no tenéis acceso a ese tipo de monitores, un monitor del ritmo cardíaco también puede ser útil y os mostraré en un momento cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico muy simple de lo que nosotros llamamos un hipnograma que nos muestra las distintas fases del sueño. Normalmente tenemos un sueño ligero, sueño profundo, sueño ligero, entramos en una fase REM, un sueño poco profundo, aquí tenemos uno más profundo, REM, poco profundo, en un ciclo relativamente normal a lo largo de la noche. Pero este es un patrón típico en una persona que tiene síndrome Ehlers-Danlos, que dice, no, sí, he dormido bien, simplemente me levanto que parece que no he descansado nada. Y vemos que esta persona no tiene ningún tipo de sueño profundo, prácticamente no tiene REM y no hay ningún tipo de ciclo. Y lo que podemos ver es que encontramos que hay despertares y nunca duermen más durante 30 segundos. La mayoría de la gente tiene que estar levantado más de 32 minutos para recordarlo. Esta gente que pensaba que se había despertado dos veces durante la noche se había levantado más de 30 veces. Lo que pasa es que 30 veces durante menos de 30 segundos se había tenido 125 despertares. Así que el sueño está interrumpido básicamente todo el rato. Es como si te estuviesen dando golpecitos en el hombro cada 2x3. Así que no es sorprendente que la gente se levante con este ciclo de sueño completamente agotada. Y esta es una diapositiva que nos muestra que si echamos un vistazo al ritmo cardíaco aquí y en las distintas fases del sueño, vemos estas líneas que van subiendo y que son un despertar. Si tenemos una regla, nos damos cuenta que cada uno de estos despertares se alinea con un pico en el ritmo cardíaco. Aquí tenemos un estiramiento, esta es una parte más calmada y esta persona había tenido un buen trozo de sueño sin interrupción, pero la mayor parte del tiempo está durmiendo vigilia, durmiendo vigilia, durmiendo vigilia. Si no tienes un monitor de sueño, podemos tener este monitor de ritmo cardíaco que nos puede enseñar más o menos qué es lo que está ocurriendo, porque cuando despertamos tenemos ese pico en el ritmo cardíaco. Cuando intentamos conseguir una buena noche de sueño, tenemos que hacer cosas que son básicas: una buena higiene del sueño, un colchón adecuado y cómodo. Muchas veces la gente con Ehlers-Danlos es muy sensible a los estímulos, así que un poquito de luz o de ruido puede molestarnos, así que hay que tener un sueño en una habitación lo más oscura y callada que podamos. Si hay apnea del sueño y movimientos, si son significativos, deberían ser tratados, pero solamente si son significativos, porque pueden empeorar nuestra calidad del sueño. En cuanto a medicamentos, pues no vamos a entrar en toda la lista, pero les hemos mencionado y tenemos que decir que la mayor parte de la gente necesita un régimen completo de medicamentos y múltiples medicaciones con efectos complementarios. Por ejemplo, algo para el dolor, algo para reducir los despertares, algo para aumentar el sueño profundo, y encontrar la combinación completa puede ser frustrante, pero cuando una vez que se encuentra, merece la pena seguir esa combinación farmacológica. Por supuesto, esos monitores del sueño pueden ser útil para averiguar si esta nueva medicación está reduciendo, por ejemplo, los periodos de vigilia que tienes, y eso indicaría que estás en el camino adecuado. Hay, por supuesto, medicamentos que se pueden utilizar para mejorar la calidad del sueño. El que quería resaltar aquí son los bloqueantes de la histamina. Hay mucha gente son inconscientes del hecho de que la histamina en el cerebro es muy estimulante. Es básicamente tan estimulante como puede ser la adrenalina. Así que eso es lo que te hace que te pique y que estornudes cuando tienes alergia, pero pueden contribuir a la insomnia. Hay muchos pacientes, sobre todo los que tienen una disfunción mastocitaria, están tomando histaminos, pero tenemos que utilizar los que no se meten en nuestros cerebros. Hay que bloquear el uso de histamina. Y así que si estamos utilizando altas dosis de antihistamínicos durante el día, a lo mejor tenemos que utilizar algunos de los antiguos antihistamínicos que bloqueen el uso, el efecto que tiene sobre nuestro cerebro, pero que te permita dormir por la noche.
El sistema nervioso autonómico, para aquellos que no están familiarizados, es la parte del sistema que regula todas las funciones que se producen de manera automática, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la presión, la temperatura corporal, etcétera. La idea es que mantengan el cuerpo de manera estática y tiene el sistema parasimpático, que es el que tiene la respuesta ante el estrés, la de luchar o huir, y el sistema nervioso parasimpático, que está implicado en el descanso y la digestión. Por ejemplo, pensar en esto como un acelerador y un freno para nuestro cuerpo es una metáfora que nos puede ayudar. Así que la disfunción autonómica se caracteriza por el fracaso a la hora de mantener esta estabilidad, con unas fluctuaciones excesivas y una sobrerespuesta a perturbaciones menores. Esas son las características principales de estos síndromes. Es una tendencia a sobreresponder a pequeños estresantes menores. Y vamos a entrar en los detalles. Esto mide la actividad simpática y parasimpática. Y simplemente quiero que vean el contraste entre estas dos diapositivas. Esta persona, por ejemplo, cuando está descansando, tanto sus sistemas nerviosos parasimpáticos y simpáticos descansando y no hace nada. Y la misma persona que está también sentado, callada, y su sistema nervioso autonómico está actuando muchísimo. Vemos la cantidad de energía que está gastando esta persona durante el día haciendo cosas tan simples como estar sentado, porque tienen esta disfunción autonómica que realmente puede ser difícil y que puede agravar esta fatiga. Y por lo tanto, como había dicho anteriormente, un monitor del ritmo cardíaco puede ser útil durante el sueño. Y en cuanto a los medicamentos que pueden reducir o compensar esta tendencia de responder, sobre responder a estos estresantes, pueden ayudarnos mucho. Distintas causas de fatigas que obviamente requieren distintas terapias. Como os he debatido, muchas de las terapias o de la fatiga en el síndrome de Irlandos viene de la falta de sueño, de la presión y de la disfunción automática. Eso no significa que sean los únicos factores. Merece la pena buscar otros factores que pueden contribuir a un menor medida, pero aún así contribuir a esta fatiga. Aquí estamos hablando de deficiencias en micronutrientes. La más común es en vitamina D, vitamina B12 y el magnesio. Las deficiencias hormonales también, que puede ser muy importante. Hemos visto muchas deficiencias de testosterona, especialmente en mujeres jóvenes, o un desequilibrio entre sales y fluidos que dan lugar a una deshidratación y que puede empeorar la fatiga, igual que las disfunciones mastocitarias, que son un factor de riesgo. También veríamos verlas de manera muy rápida. El punto más importante con respecto a la vitamina D es reconocer que si tenemos una deficiencia, necesitamos mucha vitamina D para corregir esa deficiencia. Los niveles de 30 a 100, si tenemos un nivel de 20, simplemente subirlo hacia 40 supondría tener un millón de unidades de vitamina D. En cuanto al B12, creo que lo punto importante es aquí. La mayor parte de los laboratorios tienen un rango normal entre 200 y 1000, pero si estamos por debajo de 300 o 350, mucha de la gente ya tiene una deficiencia crónica en ese rango. El punto más importante con respecto a la medición del magnesio es que solamente un porcentaje mínimo del magnesio está en el corriente sanguínea, así que es difícil medir estos medios. Muchas veces les damos magnesio para ver si les ayuda con el dolor, porque además tienen el beneficio adicional de tener un efecto laxante para aquellos que tengan estreñimiento crónico. Como la vitamina D, hace falta tomar mucho magnesio para corregir una deficiencia del magnésico. La analogía que me gusta hacer es que corregir la deficiencia de magnésico es como llenar un cubo con un colirio. La testosterona, la deficiencia de la esterona, la hemos visto en mujeres jóvenes, gente que luego tienen más energía, están y a pesar de hacer ejercicio no tienen la posibilidad de alcanzar un buen tono muscular, y cuando hacemos las pruebas nos damos cuenta de que tienen deficiencia de testosterona. Les estamos tratando con DHEA para convertirlo en testosterona. Es muy útil. Este no es un tratamiento que use mucha gente, pero a lo mejor queremos utilizar a un neurópata que nos ayude con esto. La medicina tradicional no reconoce la deficiencia de testosterona en las mujeres como un problema real. En cuanto al desequilibrio entre sales y fluidos, la mayor parte de la gente se queja de tener como pequeños mareos. Les preguntamos si están tomando demasiada sal, o sea, un buen equilibrio entre sal y agua, y muchas veces no está equilibrado. A lo mejor beben mucha agua, pero no tiene sal, y el agua, si beben más, se sienten mejor, pasan menos tiempo y a lo mejor no tienen que levantarse para ir al baño tanto.
Si eres escéptico, pídele que te hagan un análisis en la orina del sodio que tienes para saber si tienes esta ingesta de sal adecuada, porque a veces la gente, o sea, en la orina no tenemos la suficiente sal porque no estamos ingiriendo la suficiente y el cuerpo tiende a guardarla. Mucha gente puede tomar soluciones electrolíticas en lugar de beber simplemente agua, y hay expertos que recomiendan beber un galón de agua al día, 3 litros con 700 centilitros, así que hay gente que también necesita fludrocortisona. Pero en general, lo que necesita esta gente, en términos generales, es un poco más de sal, mantener estas sales. En cuanto a las disfunciones mandocitarias, es algo que sabemos que es mucho más común en pacientes que tienen síndrome de Ehlers-Danlos. Y simplemente quería resaltar aquí que los mastocitos y su actividad pueden agravar otro tipo de problemas como la fatiga, el sueño, así que trabajan de manera directa e indirectamente como factor contribuidor a la fatiga. Y así que hay medidas dietéticas y medicaciones para reducir estos síntomas mastocitarios que pueden mejorar el sueño, el dolor y la fatiga. Estimulantes. Creo que la cuestión es que los estimulantes no se deberían utilizar para tratar la fatiga. Ocasionalmente, gente joven que tiene una tensión arterial muy baja, bueno, pues les pueden dar esos estimulantes para mejorar su ritmo cardíaco y para mejorar la tensión arterial, pero es diferente a tomarte un estimulante simplemente porque estás agotado. Tomarte un estimulante cuando estás agotado lo único que hace es empeorar la fatiga. Las excepciones son la modafinilo y el armodafinilo, que son medicamentos que pueden mejorar la concentración y la sensación de cansancio sin ser estimulantes físicos. No te están haciendo pensar que tienes más energías y evitas que te caigas cuando estás absolutamente agotado. No te dan en realidad energía, pero muchos de mis pacientes lo que sí que dicen es que les ayuda a ser más productivos con la cantidad de energía que ellos ya tienen de manera natural. Bueno, ¿cómo reducir la fatiga en pacientes que tienen síndrome de Ehlers-Danlos? Bueno, y fundamentalmente identificando todos los factores que contribuyen a esa fatiga y abordándolos en todo lo que sea posible de manera completa. Este es un artículo o una gráfica que mis pacientes encuentran muy útil. Es como si tuviésemos esta piscina de energía y el sueño es la capacidad de dar más energía dentro de esa piscina, pero el dolor saca esa energía. La fatiga igual vacía la piscina, la deshidratación, el esfuerzo cognitivo, el estrés emocional, el trabajo, la escuela, todo eso está drenando energía de este tanque, así que esta es una respuesta muy simple a la cuestión de qué es lo que tengo que hacer para estar mejor. Pensar en esto, pensar en mejorar el sueño y reducir las cosas que nos quitan energía y la sacan del sistema. Podemos empezar haciendo un mejor trabajo, reduciendo el dolor, entonces nos sentiremos mejor y empezaremos a hacer más. Cuando mejor nos sentamos, mejor será nuestro estado de ánimo. Cuando mejor será nuestro estado de ánimo, menor será el dolor, y esa es una manera de entrar en este círculo virtuoso para mejorar. Y con esto les doy las gracias por la atención, y quería cerrar dando las gracias a los colegas que me han ayudado a hacer todas esas investigaciones y a seguir en mi día a día. Sobre todo cuando estas charlas se consideraban una locura. Y también quiero darle las gracias a mis pacientes por ayudarme a saber cuáles de estas cosas funcionan y cuáles no tanto. Muchas gracias.